La palabra de Dios nos muestra aquí, y la Biblia registra muchos hombres y mujeres que con la oración ganaron muchas batallas, obtuvieron muchas victorias, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención de Ezequías es algo que a nosotros como seres humanos en muchas ocasiones nos pasa. Y es que cuando se nos presenta una dificultad, lo primero que hacemos a veces es no confiar en Dios. No vamos a decirle al Señor, Señor, mira, pasa esto, esto, esto y lo otro. Sino que de una hacemos, si es un negocio, lo hacemos rápido porque creemos en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia. Y resulta que si no se ha sido consultado, ese negocio nos puede hacer pasar un mal rato, ¿verdad? De pronto hacemos cosas y no contamos con Dios, resulta que el resultado es negativo. O de pronto cogemos algo que le pertenece a Dios y por ahí también no va a haber bendición. Y dos cosas que cometió Ezequías y las vamos a ver ahora, son a veces las cosas que no a veces nos pasan como seres humanos. Pero lo que me gusta de Ezequías fue que se rectificó, cambió de idea. Y como seres humanos podemos fallar. No estamos exentos de tener problemas, de dificultades, pero que estamos con la mente de Cristo para que Él nos ayude, nos levante y cambiemos nuestra forma, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Errores cometemos y a veces de los errores aprendemos también. Y uno de los puntos negativos que miramos en Ezequías, recordemos que rey fue rey de Judá. Dice la Biblia que tenía 25 años, rey cuando comenzó a reinar, 29 años reinó en Jerusalén. Dice la Biblia que fue un rey bueno, fiel, porque siguió los caminos del rey David, hizo la voluntad de Dios, oró al Señor y Dios le ayudó, Dios lo defendió y Dios le dio la victoria. Amén. Pero también nos habla de un rey, Senaquerib, un rey tirano que solo deseaba conquistar las ciudades de Judá y una de ellas era derrotar a Jerusalén. Porque así es el enemigo, desde el principio ha querido quitar la bendición que Dios nos ha colocado a nosotros para gozarnos. Y ha utilizado argumentos, estrategias para avergonzarnos. Pero a veces de esas caídas que hemos tenido nos hemos levantado, nos hemos rectificado y hemos cambiado. Porque lo importante no es que usted caiga, hermanos, como seres humanos tenemos caídas también. Pero lo importante es que usted y yo nos levantemos, cambiemos nuestra manera de pensar, no nos quedemos de pronto en ese error, sino que cambiemos, porque tenemos la mente de nuestro Dios, ¿verdad? Él nos da la sabiduría para hacerlo y la fuerza. Número uno, dice Ezequías, dice que Ezequías se rindió. Y mire lo que dice en Segunda de Reyes. Vamos a tener también ahí Segunda de Reyes, porque también narra la historia más, un poquito más amplia. Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 15. 15, el verso 14. Bendito el nombre del Señor. Demos una alabanza a nuestro Dios. Bueno, perdón, creo que me equivoqué. Pero dice, en Segunda de Reyes, dice que él, dice, haré todo lo que me impongáis. Resulta que cuando este rey quiso atacar a esta ciudad, dice que envió un ejército grande, poderoso. Y la solución más fácil de Ezequías, no, pues yo le voy a decir a este rey que me diga todo, que yo voy a hacer todo lo que él me diga. Y
Y esas cosas a veces nos suceden a nosotros también. De pronto por salir de paso, de pronto no queremos luchar. Cuando nos entregan un cargo, lo primero que decimos, no, es que yo no soy capaz, es que eso es muy grande. No, yo lo voy a entregar. Y de pronto no consultamos al Señor, que Él es quien nos da la sabiduría, que Él es quien nos capacita. Para ser, nosotros no estamos aquí por nuestras propias fuerzas, de pronto porque seamos los mejores, no, hermanos. Yo sé que aquí hay un pueblo de Dios muy inteligente, muy dotado en sabiduría, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero qué bueno que nosotros en nuestra humildad aprendamos a tener ese consejo de jóvenes. Mire, los jóvenes han venido dando unos mensajes tan hermosos que Dios los ha utilizado. Ha utilizado, por ejemplo, a mi hermano Juan Pablo, a mi hermano Steven. Y es una bendición poder mirar que Dios los usa para que nos transmitan ese mensaje, ¿verdad? Y de pronto Ezequías se sintió de pronto débil al mirar a ese ejército fuerte, valiente, para pelear. Y lo primero que hizo, no, pues yo hago lo que él me diga. Y eso no debemos hacer nosotros, porque el enemigo dice, tú no puedes. Tú no eres inteligente, tú no eres capaz, tú no puedes liderar un grupo, tú no puedes ser presidente de Dorcas. Y comienza a meterte en la mente porque él usa esas estrategias y a veces utiliza a personas porque él también trabaja fuera del escenario, detrás del escenario, y solamente para que otros lleven esa vergüenza, porque muchos se dejan utilizar. Pero en esta mañana Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor Jesús. No decir, yo voy a colocar esta excusa para no servirle al Señor. Y otro error que él cometió fue que tomó lo que le pertenecía a Dios. Y vamos a mirar en 2 Reyes 18:15, y dice así: dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Israel. Entonces Ezequías quitó el oro y las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Ese fue otro error que él cometió. Y si vemos nosotros en nuestra parte espiritual, en nuestra vida cristiana, ¿a cuántos les ha pasado que de pronto toman lo que le pertenece a Dios, lo que va a hacer que va a frenar esa bendición de Dios? Muchos de pronto no dejan de pagar su plan que tienen de celular, muchos no dejan de recargar su celular, muchos de pronto no dejan de pagar el internet de su casa, pero resulta que sí dejan de diezmar, de ofrendar y de dar primicias. Ezequías sabía que eso lo había dado Dios y el pueblo, y él mismo dice que restauró. Pero resulta que él mismo tomó lo que le había dado Dios, lo que le pertenecía a Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos. Y no tanto eso, sino que seguimos cometiendo ese mismo error. Pasan los años y seguimos como si nada. Pero hoy en esta mañana Dios nos invita que no podemos coger lo que le pertenece a nuestro Dios. No podemos seguir cometiendo ese error. Ezequías después se arrepintió de esto. Hoy en esta mañana el Señor nos invita a que no sigamos cometiendo y no frenemos la bendición de Dios. Si decimos, ¿cuántos deseamos que el Señor nos prospere? Amén, decimos todos, porque es una realidad y nos gozamos, porque ¿a quién no le gusta vivir bien aquí en esta tierra? Amén, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que sus hijos estén bien, se vayan a la cama con una buena cena, que estén bien vestidos? Un padre de familia, yo creo que se esmera mucho porque su familia esté bien, no le falte nada. Pero cuando se trata de lo que le pertenece a Dios,
Dicen muchos, pero es que siguen repitiendo y me siguen repitiendo. Pero si el Señor mira que en este campo estás batallando con ello, es para que cambie tu forma de pensar, tu forma de actuar. Por eso es que me llama mucho la atención Ezequías, porque muchos, de pronto, de los personajes que registra la Biblia, usted se puede decir, me gusta, supongamos Esther, porque ella intercedía y todo eso, pero a mí me gusta porque a veces de los errores aprendemos. Y Ezequías aprendió de ello. Es hora de comenzar a hacer un cambio. Se viene un mes de bendición para la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Las primicias. ¡Qué bendición, verdad! Que nuestras generaciones, decía un pastor, el hermano Jesús Quintana, cuando estaba en la Unión Nariño, decía que cuando habían hermanos que Dios los iba a bendecir grandemente, pero a veces por no diezmar, por no ofrendar, la bendición pasaba por aquí. Y se iba donde el otro hermano que sí diezmaba y que sí ofrendaba. A veces nosotros mismos frenamos, retenemos la bendición de Dios. Pero qué bueno que nosotros cambiemos, no nos quedemos ahí en ese error. Que estamos batallando, muchos están batallando. Pero dígale al Señor que le ayude a ser un buen administrador, ¿verdad? Porque esa bendición es grande para cada uno de sus hijos. Vamos a ver en esta mañana puntos de fortaleza que hicieron que Ezequías tuviera la victoria. A veces, no, en una persona, en un hermano, lo que más sacamos los defectos, y ese es un error grande. Nosotros debemos mirar las cualidades, las fortalezas, porque así, hermano, nosotros aprendemos a perdonar, a tener paciencia con nuestro hermano, ¿verdad? Bueno, mi hermano cometió ese error, pero puede cambiar, ha cambiado, sigue adelante. Y qué bueno, Ezequías hizo algo muy bonito, y es que si nosotros queremos que Jesús pelee nuestras batallas, tenemos que tomar esa arma invencible que es la oración. Y él lo hizo. Dice en 2 de Reyes, el capítulo 14, el verso 15, dice que él oró al Señor. Resulta que este rey malvado le envió unas cartas con amenazas, burlándose de él, del pueblo, y lo quería hacer sentir mal. Pero algo importante que hizo Ezequías es que dice que él entró a la presencia de Dios con esas cartas, se las leyó al Señor y dice que le clamó al Señor, le rogó que tuviera misericordia, que le ayudara para que ese enemigo quedara avergonzado. Y Dios le respondió, porque así es nuestro Dios con nosotros. No presentemos, no vayamos con nuestros problemas de pronto a X o Y persona pensando que nos van a solucionar. No, hermanos, vengamos al Señor aquí. Aquí hay una iglesia abierta. Venga al Señor, o en su casa, arrodíllese al Señor Jesús. Mire, yo soy de las personas que poco, o me escucho mucho, no me gusta hablar. Tengo que seleccionar mucho a la persona para yo confiar, pero son muy poquitas. Porque yo sé quién me va a ayudar. ¿Quién me va a dar esa palabra de aliento, esa fuerza que hoy me ha sostenido? Y es nuestro Señor Jesucristo. Él se debe convertir en nuestro amigo, hermanos. Nosotros no podemos buscar a otra persona más, porque a Él nosotros nos arrodillamos y le decimos tal como estamos pasando. Él no necesita que le hablemos de pronto con unas bonitas palabras rebuscadas. No, hermanos, tal como usted es. Y Él va a escuchar esa oración. Dice la Biblia que Ezequías clamó al Señor. Se sintió amenazado. De pronto triste porque iba a tener la derrota, pero algo que lo llevó fue a confiar en Dios, y es a través de la oración. Esa arma que no nos la van a poder quitar siempre y cuando usted la active. Es la oración, es acción de orar, de buscar al Señor. Esa arma que no puede faltar las 24 horas del día, los 35 años, perdón, los 35 días del año.
Él está en todo momento. Si usted se levanta a las 3, ahí va a estar. Si usted se levanta a las 12 de la noche, ahí va a estar. Porque Él prometió hacerlo. Número uno, la oración. Número dos, dice estar seguros de que Dios avergonzará a nuestros enemigos. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuántos enemigos se han levantado contra nosotros queriéndonos avergonzar? Pero resulta que cuando entramos a la presencia de Dios, los avergonzados son otros, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 32, el verso 21. Dice así: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. ¿Sabe cuántos soldados mató? 185,000. Los más fuertes lo dejó desarmado. Y así el Señor promete con nosotros. Todos los que se enfrentan contra nosotros, ¿qué dice la Biblia? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es usted y yo que debemos creer en las promesas de Dios, ¿verdad? Estamos pasando batallas, no sabemos cuál, yo no la sé. De pronto puede ser una batalla dentro de su hogar, dentro del trabajo, de la universidad, del barrio, la enfermedad, aún consigo mismo. Los jóvenes están en una lucha continua también. Decía el hermano, la integridad es muy importante, ¿verdad? No podemos ser aquí unos y en la universidad otros, porque tenemos esa lucha entonces. Debemos ser blanco o negro, pero en todo lugar. Porque no nos van a poder avergonzar cuando andamos en integridad, en fidelidad al Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Esa seguridad nos hace sentir valientes, ¿verdad? Cuando estamos en medio de una batalla, que estemos luchando, el llegar a Dios, a su presencia, nos hace sentir seguros de que vamos a ganar la batalla. Y a veces usted, o yo he tenido la experiencia, que estoy pasando por momento difícil y me vengo al culto y Dios me habla y voy, me voy tranquila, me voy segura. ¿Por qué? Porque en los brazos del Señor descansa esa seguridad, ¿verdad? El enemigo quiere hacernos sentir inseguros de lo que estamos viviendo dentro del camino del Señor, pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y Él nos va a enseñar cosas, dice, grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas aflicciones tendremos en el mundo, pero dice, confiad, yo he vencido. Tenemos nuestro guerrero. Amén. Qué bendición. Tercero, ignorando a los incrédulos. Segunda de Corintios 32, 17, dice así. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. A veces el enemigo quiere intentar dañar nuestra mente utilizando a personas inadecuadas en nuestra vida. De pronto en el campo de batalla, ¿cuántos han recibido palabras de desaliento? Que te dicen, tú no puedes, tú cantas más feo. Tú no deberías estar en el ministerio. Usted ya está viejo para entrar en el ministerio. Hubo un tiempo que decían que solo hasta los 35 años se podía estar y resulta que en esos 37 años de una persona estar allí, lo que hizo es desanimarla. Y hoy ya no está cantando. Entonces, a veces las palabras hieren mucho, a veces herimos mucho, dañamos mucho. Pero qué bueno que en esta mañana reconozcamos, porque somos seres humanos. De pronto, en un momento de rabia, de ira, hemos ofendido a alguien. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que de pronto en ese desliz han pasado años y esa raíz de amargura sigue allí.
el hermano se sienta adelante y si ve a la hermana que no le cae bien, se pasa al otro lado porque la ofendió. Pero qué bueno que Dios nos dé discernimiento en esta mañana para que podamos entender que esos ataques del enemigo quieren hacernos no avanzar, sino de quedarnos ahí quietos. Decir, tú no puedes servir al Señor. Mira, esa hermana que está allá te ofendió, te lastimó. O a cuántos jóvenes de pronto tuvieron una novia y lo lastimaron. Dijeron, no, yo no me caso con usted. Y están hoy heridos, tristes, porque a veces el enemigo presenta en esa área, en esos sentimientos, esos ataques. Y lo único, el objetivo es que nosotros no sigamos el camino del Señor, no le sirvamos en la obra del Señor. Esa es la estrategia. Pero el Señor en esta mañana nos dice y nos anima que las mejores palabras de fortaleza las encontramos en la palabra de Dios. Cuando usted esté triste, cuando usted esté enfermo, yo cuando estaba en el hospital y me dijeron que me iban a operar porque tenía un cálculo grande en la vesícula, no había nada que hacer. Y entra como ese temor, ¿cierto? Ese miedo, porque además de eso, presentaba, porque yo sé que en el nombre de Jesús soy sana, presentaba una esteosis hepática del hígado, ya de segundo grado. Y ya el tercer grado pasa cirrosis. Entonces, yo me sentía en ese momento triste. Y de pronto, aunque estaba mi esposo pendiente, mi familia pendiente, me sentía sola. Pero yo le decía al Señor, Señor, si tú estás conmigo, yo voy a salir de este lugar. Si tú tienes propósito conmigo para seguir predicando, Señor, tu palabra, yo voy a salir bien. Porque el médico decía, es muy grave lo que te está pasando. Y si no te cuidas, vas a hacer que tu hígado, hay una parte que ya no sirve. Entonces, yo le decía al Señor, tú eres mi sanador. Tú me formaste, en estos momentos siento angustia como ser humano. Pero comencé a leer los salmos y leía los salmos y había una profesora ahí que estaba. Y a veces Dios nos presenta esta situación para nosotros hablar de Él. Y yo decía, pero yo cómo puedo estar triste sabiendo que yo tengo un Dios grande en mi vida. Y esos salmos comenzaban a fortalecerme, a llenarme de fe, a llenarme de valor. Y comenzaba a hablar. Y yo decía, Señor, algo me trajiste a este lugar. Alguien necesitaba escuchar de tu palabra. Y aquí estamos. Porque a veces el enemigo, aún en la enfermedad, te dicen tienes cáncer, tienes tal esto. ¿En qué batalla estás peleando? De pronto puede ser la enfermedad. El enemigo te dice no hay, el diagnóstico es este, no hay solución. Pero Cristo en esta mañana te dice sí hay solución. Porque yo voy contigo como poderoso gigante, como guerrero. Todos nosotros pasamos batallas, pero qué bueno porque estamos confiados en Dios. ¿Sabe que las batallas a veces son una bendición? Son una bendición, porque nos ayudan a creer más en Dios, que no estamos solos. A veces el enemigo se levanta y me dice, me siento un dolor acá atrás, y me dice, uy no, es el hígado, porque a veces el enemigo quiere atacar, y no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero ahí comienza uno, Señor, el poder en Jesús. Y comienzo a alabarle, comienzo a adorarle, comienzo a bendecir su nombre y el Señor comienza a fortalecernos. En nosotros, hacer de que estas palabras incrédulas que nos quieran ayudar a perder la fe, nosotros es ahí donde tenemos que tener esa fe activa. Amén. Esa fe activa que nos va a servir para salir adelante. Cuarto, no escuches palabras necias del enemigo. En el verso 11 dice, mire lo que le dice este mensajero. No os engañe Ezequías para que entregaros a muerte, a hambre y a sed,
al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿Sabe que el enemigo quiere cambiar en muchas ocasiones nuestra mente y decirnos: tú eres un perdedor? Pero en esta mañana el Señor te dice: tú eres un vencedor. Porque si tú te aferras a las promesas en ese momento, la Biblia te dice: somos más que vencedores. No eres vencedor, eres más que vencedor. Y cuando nos aferramos en ese momento con estas promesas, Dios comienza a actuar, comenzamos a activar esa fe. Y si hay algo que a Dios le agrada, es que confiemos en Él. Porque los que confían en Jehová, dice la Biblia, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que ¿qué? Que permanecen para siempre, no para hoy, no para dentro de un año, sino que dice la Biblia que para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quinto, esforzaos. Segunda de Crónicas 32:7 dice la palabra de Dios: esforzaos y animaos, no temáis. Sabe que lo que uno más esfuerza es lo que uno más valora, ¿verdad? Los estudiantes de pronto que tengan que ir a la universidad en cicla o a veces a pie, valoran más cuando reciben ese título. Yo escuchaba en la graduación a mi hermana Isabela, que tuvimos el privilegio de estar con ella en esta hermosa, en esta hermosa etapa de un triunfo. Y ella decía: yo le doy gracias a Dios porque… Y lloraba, decía: yo me levantaba, antes de ir a la universidad, me levantaba y ayudaba a mis padres a hacer tamales. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo es gratificante. Porque a pesar de que a ella le tocaba levantarse, ayudar a sus padres, tenía que ir a la universidad. Pero con ese trabajo que papá y mamá hacían, ella se pudo graduar. Esos esfuerzos a veces los valoramos más, ¿cierto? Yo le digo a mis hijos: a veces ustedes tienen la bendición porque todo, gracias a Dios, humildemente lo tienen. Nosotros, yo recuerdo cuando en primaria la pasábamos súper bien, mi papá era vigilante en la seguridad del Cauca, teníamos todo, mi mamá nos llevaba Antioquia, todo, nos llevaba al médico, nos daban regalos, mi papá compraba bultos bultos eran, de arroz, de papa, varias cajas de aceite, harina, no nos faltaba nada. Pero resulta que llegó un momento, cuando entramos a la secundaria, mi papá no siguió trabajando. Y comenzó la escasez. No totalmente, pero sí ya no disfrutábamos. Pero eso nos llevó a valorar más el esfuerzo de papá y mamá. Porque ellos, a pesar de mi papi, a pesar de que ya no tenía, él se fue a buscar otro trabajo. Y ya a mi madre le tocó salir, porque ya no salía, salir a rebuscarse. Pero eso nos ayudó, ese esfuerzo que hicieron, nos hizo que nosotros nos graduáramos. No nos hizo falta, en lo humilde, pero no nos hizo falta poder acostarnos con una comida. El esfuerzo de cada uno de nosotros, hermano, hace que Dios se agrade. No del tiempo que a usted le sobra, no. El Señor Jesús nos invita en esta noche, en esta mañana, a esforzarnos, a que te esfuerces. De pronto llegas cansado del trabajo y te toca que ir al grupo. Esfuérzate. De pronto tenemos momentos difíciles y nos toca que ir a predicar ahí al grupo. Esforcémonos, porque no, Dios no llamó a gente que no tiene trabajo, no, todos trabajamos aquí. Dios no, dicen por ahí, Dios no llamó a vagos, no, o a desocupados, no, porque aún el trabajo como ama de casa es duro, pero sacamos tiempo para servir al Señor. Dice: no temas, no tener miedo. Ahí mismo en ese pasaje dice: no tengan miedo.
al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él vienen, porque más hay con nosotros que con él. El miedo es natural, ¿verdad? Pero dejarse dominar por el miedo sí no es natural. Porque usted y yo tenemos al Dios grande que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras inseguridades y nos da valor para salir adelante. Otro es creer que Él está con nosotros, como lo decía antes. Él está con nosotros. Era un ejército pequeño, pero mire lo que Dios hizo. Al enemigo mató 185 mil. ¿Sabe qué nos hace nosotros vencer? Nuestras batallas es cuando estamos con Dios. Es cuando su presencia nos invade. No es nuestra propia fuerza, no es nuestra inteligencia, es nuestro Dios que pelea nuestras batallas. Tomar la decisión de actuar es lo que decidió Ezequías. Actuar es lo que necesitamos hoy para seguir predicando este evangelio tan hermoso. Trabajar en unidad. Usted sabe que él convocó al pueblo y dice que el pueblo lo apoyó. La Biblia también registra en una ocasión a Moisés que subió a la cumbre con Aarón y Ur. Y dice que cuando él se cansaba, dice que el uno le tomaba un brazo y el otro del otro. Y dice que cuando él levantaba, ¿quién prevalecía? Amén. ¿Sabe que Dios, cuando nosotros levantamos nuestras manos, es un acto de humildad que necesitamos decir, Señor, necesito tu victoria? El mundo está dividido de dos reinos. Un reino gobernado por el Señor que nos trae paz, seguridad, tranquilidad, fuerza, salud, bendición. Pero hay otro reino gobernado por Satanás, padre de la oscuridad, de las mentiras, porque dice la Biblia que él vino a matar, hurtar y destruir. Pero Dios vino a darnos vida en abundancia. Amén. El mundo es el campo de batalla. ¿Qué batalla estás luchando en esta mañana? ¿Por qué no cierras tus ojos y en estos momentos le dices al Señor, gracias Señor, porque si estoy pasando esta batalla, si estoy luchando, no es por mis propias fuerzas, sino por las tuyas, Señor Jesús. Estamos luchando, todos aquí estamos luchando, nadie puede decir que no. Todos estamos luchando de una manera o de otra. Pero aquí está el poderoso gigante para ayudarnos, para restaurarnos la mente. A muchos jóvenes están luchando con internet, con pornografía. De pronto, en el colegio, en la universidad, no tienes una identidad definida. Uno eres aquí, otro eres allá. Estás luchando. De pronto en nuestros hogares hemos tenido experiencias también que estamos luchando como pareja porque somos diferentes, pensamos diferentes. Y a veces el enemigo quiere tratar de destruir los hogares. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos y luchar y ganar esa batalla. En el barrio con nuestros vecinos, a veces no tenemos tolerancia, estamos luchando. A veces de pronto hay muchos jóvenes acomplejados, tristes, pero el Señor te dice, yo peleo tu batalla, yo peleo tu batalla. Y si nosotros creemos, vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos, hermanos, porque Dios nos ha dado un espíritu de valor, de valentía, de fuerza. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la Biblia, sino los que avanzamos para salvación. Quiero que se coloquen de pie en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor, presento esta batalla. Solamente Dios la conoce.
Solamente Dios sabe por el momento que estás pasando. Estás luchando contra una enfermedad que de pronto no has mirado resultados. Ezequías también pasó por ese momento de enfermedad, pero él confió en el Señor. ¿Cuántos años llevas y sigues clamando y no hay resultado? Pero el Señor te dice: lucha, sigue adelante, sigue clamando al Señor Jesús, porque yo soy el que peleo tu batalla. Habrá un joven en esta mañana, un amigo, que pueda decir: yo voy a pelear, pero no con mis propias fuerzas, sino contigo. Aquí hay un altar, un hermano que de pronto no ha sanado esas heridas, que dentro de la batalla ha sido lastimado, que lo han lastimado, pero que en esta mañana el Señor te llama como oídos de amor y te dice: mi amado eres tú. Amigo, yo te presento a un Dios que nos da la victoria, a un Dios que te va a ayudar en este camino, a un Dios que va a cambiar y va a tornar esa vida de amor, de paz, de felicidad. ¿Por qué no vienes a Jesucristo?